Hola, bienvenidos a Manos a la Cocina Fit. Decidimos iniciar con este delicioso platillo cuya receta hemos perfeccionado en estos meses y que por fin tenemos la receta ideal. Y que estamos seguros te encantará. Si ya se te antojó, no olvides dejarnos tu like y tus comentarios. Y quédate hasta el final del video porque tendremos algunos tips extra para la preparación. En fin, basta de preámbulos. ¡Manos a la cocina! Como habrás notado, es una receta súper fácil en la que solo tienes que recordar poner tus lentejas a remojar en la noche. Este proceso te ayuda a reducir el tiempo de cocción de las lentejas y además facilita su digestión. Respecto a las especias que utilizamos, casi todas son muy fáciles de conseguir y de seguro ya las tienes en tu despensa. Y si no, las puedes conseguir en mercados y en el súper. A excepción de la semilla de cilantro, que es la única que no hemos encontrado realmente en el supermercado, pero bueno, en el mercado local siempre encontrarás semillas de cilantro. Y si no encuentras el jengibre fresco, también puedes usar en polvo y obtendrás el mismo sabor. Respecto a las lentejas, son un alimento muy completo lleno de proteína vegetal. Tienen alto contenido de minerales como hierro, potasio, selenio, calcio y magnesio. Además de que son ricas en fibra y fuentes de vitaminas del grupo B. Así que anímate a incluirlas en tu alimentación. Si no eres muy fan de las lentejas, te aseguramos que con esta receta vas a cambiar de vida. La combinación de especias te encantará. Así que comparte esta receta. Anímate a prepararla y no olvides etiquetarnos con el hashtag Manos a la Cocina Fit. Y recuerda, hoy es un buen día para empezar. Hasta la próxima.